muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este espacio que hemos considerado que también es importante, ¿no? Y que debe tener un lugar propio en el En Marcha 2019. La verdad que es un lujo y estoy muy contenta de contar con los ponentes que tenemos hoy aquí. Y os presento a Carmen Bermejo. Carmen Bermejo es presidenta de la Asociación Española de Startups y anteriormente estuvo trabajando en una aceleradora de startup, así que bienvenida, Carmen. También tenemos a Fran Díaz hoy aquí, que durante su formación descubrió el FabLab en Sevilla y ahí aprendió de la importancia, ¿no?, de tener a las personas muy unidas en el desarrollo, ¿no?, de la nueva tecnología y de la innovación. Desde hace más de 8 años realiza proyectos de diseño y de impresión en 3D y ahora trabaja en un proyecto que se llama Autofabricantes, que luego tendremos ocasión de conocer un poquito más a fondo. Y contamos también con Gerardo Pisarello, que Gerardo es doctor en Derecho, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y actualmente primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona. Buenas tardes. Donde es responsable de Economía, de Innovación y de Ciudad Digital y nos hablará pues, sobre qué se puede hacer, ¿no?, a nivel municipal en temas de innovación y de tecnología. Y bueno, yo soy Idoia Villanueva, soy responsable en estos momentos de coordinación dentro de Podemos, soy ingeniera informática y máster en gestión y administración en la era del conocimiento y la innovación. Y antes de embarcarme en este maravilloso proyecto de Podemos, pues trabajé durante 10-12 años en proyectos tecnológicos de innovación. Allí fui muy consciente de cómo en nuestro país lo poquito que se dedica a la investigación y lo poquito que se dedica a la innovación está al servicio también de los grandes, ¿no?, de los grandes capitales y muy poco de las mayorías sociales, ¿no? Cómo la innovación no se orienta hacia un bienestar social. En medio de este entorno que tenemos ahora mismo de capital voraz, como dice Yayo Herrero, que a mí me gusta mucho la expresión que utiliza, en un momento histórico que vivimos, el momento histórico que vivimos de esta guerra contra la vida, donde la economía, donde la política, donde la cultura y el tipo de personas que hemos creado para generar toda esta economía, se muestra en contra de toda base material para hacer sostenible la vida, ¿no? Nace de este modo la necesidad de crear otro sistema, de crear un proyecto que contribuya a equilibrar los recursos de la vida, del planeta y de hacer una vida sostenible. Y aquí es donde entra en juego la innovación, ¿no? ¿Qué es la innovación? Podremos hablar hoy sobre ello, que al final no es otra cosa que modificar la manera de hacer las cosas o de crear algo nuevo, ¿no? La palabra que proviene del latín de innovatio, que al final lo que significa es la creación de algo nuevo. Innovaciones hay muchas, innovaciones hay sociales, tecnológicas, educativas, sanitarias, y nos daría para hablar largo y tendido. Hoy lo que vamos a tratar aquí es de hablar de ejemplos concretos, de hablar de los retos a los que se encuentran las startups en nuestro país, de proyectos concretos que se están dando muy interesantes ahora mismo en España y, como decía, a nivel municipal, qué tipo de cosas podemos hacer. Y bueno, y a mí me gustaría, ¿no?, ya empezar a hacer alguna reflexión que iréis contestando vosotros a lo largo de la charla sobre cuánto de innovadores o no innovadores somos en nuestro país y de qué depende esto, ¿no? Si depende de las políticas actuales, si depende de los recursos, si depende de la propia cultura y del sistema de educación que tenemos. En un momento en el que está claro que necesitamos un cambio de modelo productivo, en que necesitamos empleo de calidad y en un momento histórico en el que probablemente contamos con las generaciones mejor formadas en este país y que me estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poner todo ese talento para la innovación y para un nuevo proyecto productivo, ¿no? Hoy nos gustaría hablar sobre eso, ¿no?, sobre la diferencia entre una visión innovadora al servicio de unos pocos frente a la necesidad de una innovación emancipadora, soberana, que significa esto para la vida de las personas,
Y sin más, doy paso a Carmen Bermejo para que nos cuentes, pues bueno, qué es esto de la Asociación de Startups y qué retos os encontráis en el día a día en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría saber cuántos de los que hay en esta sala sabéis lo que es una startup. ¡Wow! Muy bien. Venga, ¿alguien se quiere ofrecer a decir lo que es? Venga. Un equipo pequeño de entidad innovadora que pretende sacar rendimiento comercial y busca inversores y apoyos institucionales para prosperar, para que se hagan eco de su existencia, para que les subvencionen o participen en su capital social. Muy bien. Más o menos las has descrito bastante bien. El tema con las startups es que es un fenómeno que primero ocurrió y luego se le puso nombre, y todo lo que has dicho es correcto, porque tal y como nos encontramos en las startups, normalmente están siempre enfocadas en conseguir inversión y en crecer y en hacer dinero. En realidad, las startups, la definición a la que llegamos por consenso en las diferentes asociaciones europeas, que tenemos una asociación de asociaciones europeas, es un producto de base es un proyecto cuyo objetivo es desarrollar un producto de base tecnológica innovador y con alto potencial de crecimiento. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Las startups son como una especie de catalizador del cambio. Lo que nos hemos encontrado es que hemos tenido en las últimas décadas una serie de posibilidades de innovación gracias a tecnologías que han salido, y gracias a esas oportunidades pues han empezado a salir productos que han cambiado cualitativamente nuestras vidas, han cambiado lo que podemos y lo que no podemos, han cambiado las posibilidades de cosas que podemos hacer. Entonces, una de esas innovaciones fue el ordenador personal, otra de esas innovaciones fue Internet, otra de esas innovaciones han sido los smartphones. Todas esas innovaciones han ido abriendo puertas y han ido abriendo posibilidades de usos nuevos para la tecnología. Entonces, lo que hacen las startups es, con las posibilidades que tiene ahora la tecnología, desarrollan un producto nuevo que cambia sustancialmente el cómo se hace algo. Entonces, por ejemplo, algunas startups lo que hacen es optimizar procesos. Y son herramientas que usan empresas para hacer el trabajo que antes hacían, que tardaban muchísimas horas, ahora de pronto lo hacen muchísimo más rápido. Hay aplicaciones, por ejemplo, que cambian cómo nos comunicamos. Por ejemplo, la videollamada. La videollamada era una cosa nueva, pero se desarrolló un producto, y el trabajo de una startup no es solo desarrollar la videollamada. O sea, lo que Skype, por ejemplo, hizo no fue solamente decir, yo tengo un cliente de videollamada. No, estás transformando cómo la gente se comunica. Entonces, no solo tu trabajo es desarrollar una herramienta de videollamada, tu trabajo es convencer a la sociedad de que quieren eso, validar que la sociedad realmente quiere eso, encontrar cómo crecer lo suficiente como para que tu herramienta sea interesante. Porque si yo soy la única que tiene Skype o Google Hangout o el cliente software libre que lo conocemos yo y mi primo, pues mi primo y yo podemos hablar con esa herramienta, pero solamente mi primo y yo. Por ejemplo, existe Mumble, que es una herramienta software libre, pero la usa muy poca gente, la conoce muy poca gente. Entonces, fuera de ciertos círculos, no la usa casi nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacen las startups? Pues desarrollan un producto con esas posibilidades nuevas que está brindando la tecnología, pero no solamente hacen eso, sino que lo hacen crecer. Y a la vez que lo hacen crecer, lo adaptan a las necesidades reales de la gente. Porque tú, por ejemplo, antes de que existiera WhatsApp, no se te habría ocurrido que lo querías. Ahora hasta mi abuela tiene WhatsApp. El trabajo de descubrir si la gente realmente quiere esa herramienta que tú crees que quieren, normalmente los fundadores de una startup dicen, todo el mundo va a querer usar mi app geolocalizada para salir de fiesta. Casi todos los nuevos emprendedores recién salidos de la universidad hacen una app para salir de fiesta. Todos vienen con la misma idea, o algo para los Erasmus. La misma idea repetida una y otra vez. Ahora, el que consigue hacerlo bien
el que consigue entender realmente las necesidades de su mercado y consigue hacerlo rentable es el que se lleva el gato al agua. Pero para eso pues, necesitan una inversión. Y uno de los problemas que tenemos en España con eso es que mientras más innovador es el producto, más difícil es conseguir recursos para hacerlo. O sea, si tú tienes una idea que es poco innovadora y que es lo que llamamos un copycat, que es coger un modelo que ya funciona en Estados Unidos o en algún otro sitio y hacer algo exactamente igual aquí, y sabes cuándo vas a empezar a facturar y quién van a ser tus clientes, eso es, no es fácil, pero es más fácil que hacer algo realmente innovador. Entonces, es mucho más fácil conseguir inversión para eso. Pero, sin embargo, si lo que estás haciendo es innovación tecnológica pura, tienes que tener un periodo en el que vas a estar desarrollando producto, luego vas a estar validando realmente que la gente quiere ese producto y ahí tienes un problema de que necesitas mucha inversión. Entonces, ¿cómo se soluciona en España? Pues o bien tienes una familia con mucha pasta, que eso ocurre, o bien mucha gente que monta startups y que no tiene muchos recursos, pues a lo mejor trabaja durante un tiempo, ahorra su dinero y ahorra suficiente para durante 2 años aguantar mientras que estás desarrollando el producto. Hay muchísima gente que yo viví eso mucho cuando estaba con la aceleradora que llevaba antes de montar la asociación de startups, que era Tetuan Valley. Nos dedicamos a ayudar a startups en fase semilla. Nos encontrábamos con mucha gente que viene con la idea, pero no tiene recursos para aguantar mientras que está desarrollando el producto. Es muy duro. Si tú no tienes unos ahorros iniciales, no tienes unos family, friends and fools, que los llamamos, que te pongan dinero para aguantar, dices, no, es que los inversores deberían invertir en mí. No funciona así. Durante una época, muchas startups, por ejemplo, se beneficiaron de ENISA. Que ENISA, que es un crédito del Estado, con unas condiciones bastante, bastante buenas, tú ponías el 15% del dinero y el resto te lo prestaban. Entonces, si tenías un plan de negocio más o menos viable, pues te prestaban el dinero. Y muchas startups en 2012-2013 se financiaron así. ¿Cuál es el problema? Que en nuestro ecosistema no había suficiente conocimiento sobre cómo montar startups. Porque cómo hacer eso es complicado. El saber cómo desarrollar un producto innovador tiene su arte. Y muchas de esa gente pues, no funcionó en la startup. También porque es riesgo. O sea, si tú estás intentando hacer algo nuevo, es posible que te salga y es posible que no. Pero en España y en Europa en general tenemos muy poca tolerancia al fracaso. Tenemos muy poca tolerancia a probar cosas y que no funcionen. Entonces, lo que hizo ENISA fue muy bueno para el ecosistema a pesar de que hubiera mucha gente que fallara. Porque toda esa gente que montó startups y aprendió cómo hacerlo, aunque luego el negocio no funcionara, esa gente se llevó ese conocimiento. Y eso enriqueció el caldo de cultivo de gente que sabe cómo hacer esas cosas, que lo ha aprendido a base de darse leches. Y prueba y error, prueba y error. Entonces ahora, pues sí que tenemos la gente que sigue montando startups, mucha de esa gente ya trae ese conocimiento. Entonces vamos generando esa atracción, vamos generando y el ecosistema cada vez tiene más conocimiento sobre cómo montar startups. Otro problema que tenemos, por ejemplo, es que tenemos gente súper bien formada, tenemos algunos de los ingenieros de inteligencia artificial mejores del mundo, tenemos gente tremenda, pero como aquí es tan difícil, se van fuera. En muchas de las startups que tenemos en España, su gente recibe ofertas de Berlín o de Londres por el doble de salario de lo que están cobrando aquí. Y es difícil retener talento, es difícil. Entonces, la principal razón por la que nos animamos a montar la asociación fue porque después de 3 años ayudando a startups en fase semilla, yo me di cuenta de que el mejor consejo que le podía dar a una startup es vete a montarla fuera. Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo cambiamos la situación? ¿Cómo permitimos que la gente que está generando ese producto tecnológico innovador lo pueda hacer aquí? Pues sacamos una serie de medidas. Una de ellas es, por ejemplo, las stock options. Las stock options que se usaron muy mal. Si una gran empresa que ya está instituida le da stock options a su gente, pues eso no es lo mismo que si una startup que está empezando le da un stock options, es opciones a participaciones sobre la empresa. Entonces tú no tienes ahora mismo, tienes una idea, tienes un proyecto, pero no tienes mucho dinero, no tienes un salario competitivo como para pagarle a la gente a la que quieres convencer de que forma parte de tu equipo un salario de mercado. Pues lo que haces es hacerles participar del riesgo que tú estás asumiendo. Entonces aceptan
no cobrar tantísimo dinero a cambio de un porcentaje, unas opciones a un porcentaje de la empresa. Eso quiere decir que si al final la empresa sale bien, pues eso vale, va a valer dinero. Pero es un riesgo que los empleados están tomando junto con la empresa. No es tan colaborativo, tan abierto como una cooperativa, pero bueno, es una cosa entre medias. Y eso en España no se puede hacer, porque en España se utilizaron mal las stock options y las prohibieron. Bueno, no las prohibieron, lo que hicieron es que ahora tienes que, si yo le doy a stock options a alguien sobre mi startup, tiene que pagar impuestos sobre el valor teórico de esas acciones desde el momento en que se lo doy. Eso quiere decir que en vez de estar recompensándole, le estoy haciendo pagar dinero por una cosa que todavía no vale nada. Total, nadie da stock options en España. Y bueno, pues otra de las cosas que proponemos es fomentar el capital semilla. Hay diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, dar dinero. O sea, dar directamente dinero público, préstamos o el dar un capital semilla inicial a la gente que no tiene capacidad de conseguir ese dinero. Y eso funciona. Se ha probado, por ejemplo, en Chile, se montó Startup Chile y les daban a los emprendedores, a los que ellos hacían una convocatoria a nivel mundial. Se presentaba gente de todas partes y les daban, creo que eran 30.000 euros, no sé si eran 30.000 o 50.000, pero bueno, hace ya bastantes años. Les daban unos 30.000 euros con la condición de que se movieran a Chile. Y hubo muchísima gente de todo el mundo que se fue a Chile a montar la startup porque te daban ese capital semilla. Al final tú, para aguantar los dos primeros años, para aguantar el primer año necesitas mínimo 50.000 y eso ajustándote bastante el cinturón. Y bueno, pues esa es una opción. Otra opción es dar incentivos fiscales a los business angels, que eso a lo mejor aquí no cae muy simpático, pero es otra medida. Los business angels es gente que a lo mejor, por ejemplo, ha vendido su startup y ha ganado mucho dinero. Y entonces lo que hacen es, en vez de comprarse un coche deportivo, pues le dan el dinero a una startup. Es ese inversor que estás buscando que va a creer en tu idea y que te va a poner el dinero. Eso en España es casi alienígena. Hay muy poca gente y normalmente además es un tema muy personal. O sea, tiene que ser alguien que crea de verdad en ti. No va a ser alguien que tú acabas de conocer y le digas dame dinero. Pero creemos que si en Reino Unido hay una serie de incentivos fiscales para los business angels y hay bastantes más business angels. Entonces creemos que si se dieran esos incentivos sería más fácil que esa gente te diera ese dinero. Es un dinero que generalmente es a fondo perdido porque te dan el dinero cuando solo tienes una idea, entonces es un riesgo tremendo y esa gente no solamente te da el dinero sino que además te abre puertas, te tutoriza, depende también la experiencia del emprendedor. Bueno, y aparte de hablar de las cosas que necesitamos, que está bastante bien, me han pedido que hable de las tendencias startup en España. Vale, yo llevo metido en esto desde 2011. En 2011 todos queríamos montar una red social. Yo intenté montar una red social, fue mi primera startup, fracasé estrepitosamente. Quería montar una red social de comunidades de fans, porque Facebook se me quedaba pequeño. Era como, no, esto no me vale. Una red social de comunidades de fans. Sí, yo soy friki, formaba parte del club de Star Trek y todas esas cosas, entonces yo quería algo que me permitiera colaborar con mi grupo de frikis y queríamos montar una red social. No funcionó, no era rentable, pero muchísima gente en 2011 decidió montar redes sociales. Y el problema que tenemos y el problema que con el tiempo se ve es que durante muchos años en España íbamos a remolque. Cuando ya estaban de moda las redes sociales, nosotros montábamos redes sociales. Cuando se pusieron de moda los códigos QR o las apps geolocalizadas, todo el mundo quería montar eso. Pero porque había visto ya unas aplicaciones en Estados Unidos o donde fuera que ya estaban funcionando y que les inspiraban. Sí, eso es un problema. Cuando vas dos años por detrás, cuando te llega ya el producto innovador, ya llegas tarde, tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar atento de cuáles son las nuevas cosas que hay, las nuevas posibilidades que te da la tecnología para desarrollar cosas que van a ser innovadoras el año que viene, no las cosas que fueron innovadoras el año pasado, pero llegamos tarde. Afortunadamente, nos estamos poniendo las pilas, ahora mismo también va por gustos, ¿vale? Pero el machine learning, la inteligencia artificial, que lleva muchísimo tiempo dando guerra, pero todavía queda mucho por demostrar. Tenemos gente tremenda haciendo cosas de inteligencia artificial en España, tremenda. Por ejemplo, hay una startup que se dedica a hacer salud predictiva,
Ahora mismo lo que están haciendo es, tú la conectas y tú le dices si eres asmático o alérgico, pues tú le dices qué tal te vas sintiendo cada día. Ellos lo cruzan con información sobre el tiempo en donde tú estás y sobre epidemias, sobre el tema del polen. Y entonces te avisa si hay riesgo de que tengas una reacción alérgica o hay riesgo de que cojas una gripe o hay riesgo. Eso es la primera cosa que van a hacer. Y luego se van a meter también en el tema de salud mental, por ejemplo, que es muy interesante. Todo esto, evidentemente, tienes que tener muchísimo cuidado con los datos, porque esos datos son muy personales. Entonces, es una aplicación que sirve para que tú sepas cosas sobre ti. Está a tu servicio. Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante, pero al final necesitas un montón de datos de mucha gente para poder aprender. Y eso es importante, esa es una de las batallas que tenemos ahora. Necesitamos datos para poder entrenar a las inteligencias artificiales, para poder enseñarles cosas, pero a la vez necesitamos que esos datos, aunque tengamos acceso a los datos desagregados, que es los datos, tú coges y juntas los datos de todo el mundo quitándole de quién son esos datos, y con toda esa masa de información puedes sacar patrones, puedes aprender para luego darles consejos a los usuarios individuales. Pero es muy importante el separar la información individual del aprendizaje colectivo. Y todas esas cosas se están discutiendo, por ejemplo, ahora en Bruselas, y hay unas conversaciones súper interesantes sobre de quién es la propiedad de los datos, quién gestiona todo eso. Hay cosas bastante chulas, pero no me voy a meter más a detalle porque entonces no acabo hoy. Y luego otra cosa interesante que os quería comentar es el tema de la descentralización. ¿Cuántos habéis, y ya con eso termino, cuántos de vosotros habéis oído hablar de blockchain? Blockchain. Blockchain, sí. Bitcoin. Vale. Bitcoin es una criptomoneda, es una moneda virtual, pero está basada en una cosa que se llama blockchain. Y la blockchain es, a ver, ¿cuántos de vosotros conocéis el torrent? El torrent sí, ¿no? Vale. Pues es como torrent. O sea, tú te instalas el cliente de torrent en tu casa y tú tienes tus, lo que sea que tengas ahí que quieras compartir, y entonces tú te descargas eso de cualquiera que tenga instalado el torrent. Se coordina, ¿vale? Y en vez de tener un servidor central, lo que tienes es muchos nodos que se comunican entre sí y comparten información entre sí. Entonces, la blockchain lo que es tú tienes el programa y hay mucha gente que tiene el programa, y todo eso funciona descentralizado y colectivamente van procesando una cadena que todo el mundo tiene, y esa cadena van validando las transacciones. Y esas transacciones se va construyendo toda esa cadena de transacciones de forma que todo el mundo sabe las transacciones que ha habido. Y así es como se valida, es más complicado, pero así es como se valida el intercambio de las monedas. Bueno, pues se ha visto que todo eso tiene muchísimo potencial para hacer muchas más cosas que monedas. Por ejemplo, Ethereum, que es otra cosa, que ahora es lo que más mola y lo que ha puesto de moda todo el tema de blockchain, lo que hace es contratos inteligentes. En vez de que lo que se está calculando es una moneda que pasa de una persona a otra, lo que se está validando ahí es un contrato entre dos personas. Entonces, de modo que tienes una red entera que está validando el contrato entre dos entes y no necesitas intermediarios, no necesitas notarios, no necesitas nada. La red valida tu transacción. Bueno, pues ahora el siguiente paso, que tenemos gente en España, tenemos bastante gente en España trabajando en eso, son las... En realidad la blockchain es una DAO, una Decentralized Autonomous Organization, una organización descentralizada autónoma. Es descentralizada, funciona autónomamente, o sea, nadie la controla, funciona sola y está automatizada. Entonces, se está viendo cómo crear DAOs que puedan permitir construir organizaciones. Y esas organizaciones, lo más interesante es el tema de la gobernanza, porque todos los nodos de la red pueden opinar sobre lo que esa organización haga. Y además tiene incorporada la moneda, de forma que colectivamente se puede decidir qué decisiones se toman, dónde se invierten los recursos, qué tareas tienen que hacer. Bueno, pues en España tenemos varias gente trabajando en eso. Tenemos aquí en la facultad de ahí, tenemos a un departamento que está trabajando en hacer tres DAOs. Una es sobre ciencia distribuida, de forma que se puedan compartir los papers. Luego están trabajando en otras dos que creo que no puedo decir todavía lo que son, pero va a molar mucho y estar atentos. Y van a empezar construyendo los cimientos
para que se pueda construir eso. Y luego también hay una startup que se llama Aragón, que es también el construir la base sobre la que se van a construir las DAOs. Y todo en software libre, además. Así que lo sepáis, que en España se están haciendo cosas muy chulas. Y bueno, creo que he consumido mi tiempo ya de sobra. Muchísimas gracias por este espacio y a Carmen por contarnos tantas cosas y aprender tanto en este rato. Bueno, yo venía, gracias por la invitación, de lo que yo os voy a contar un poco no tiene tanto que ver con la innovación como habitualmente la tenemos estereotipada, pensando en, directamente en la NASA o en espacios como muy de excelencia, que los hay y que son necesarios, sino pensar en la innovación como algo que está cerca, muy cercano a nosotros y muy que nos apela a nuestra vida diaria. Y os voy a poner el ejemplo del proyecto en el que llevo más de 3 años trabajando, porque al fin y al cabo la innovación no es solamente eso, no es solamente pensar en alta tecnología, en cosas que van muy avanzadas, solamente pegadas al rastro tecnológico de muchas veces lo que nos dictan desde el mundo anglosajón, sino otras cosas que apelan, pues, por ejemplo, a las relaciones sociales, a cómo pensamos los objetos que hay en torno a nuestra vida, cómo, qué significado tiene la tecnología en torno a nosotros y cómo nos podemos poner a trabajar en torno a ella para darle otro significado mucho más allá del intercambio monetario o del intercambio de capital, como antes estaba hablando Idoia. Y claro, yo esto me di cuenta cuando hace casi 10 años pronto, bueno, un poco menos, empezaron a llegar las impresoras 3D, una tecnología alucinante que te permite no solamente fabricar en una cadena, en una distribución, cuando tienes que hacer un objeto tienes que fabricar 1000, sino que te permite hacer algo para ti y de una manera muy personalizada, aunque un poco lenta. Pues cuando te tiras 2 o 3 años trabajando en eso, ves que es muy bonito, pero no te sirve más que para arreglar cacharritos en casa y igual sacar algún producto o alguna empresilla de eso. Pero te das cuenta que lo que se puede ahí producir es un cambio en el sistema productivo y un cambio en el cómo tú puedes acceder a objetos materiales, no solamente a la información, porque a través de esa tecnología, como contaba Carmen, surgen otras nuevas maneras de entender el mundo, porque ahí ya surgieron redes internacionales de intercambio de archivos, archivos de objetos 3D, que estoy diseñando en Hong Kong y se está imprimiendo otra persona en Nueva Zelanda. Entonces, eso es muy importante porque aparecieron redes que ya están pensando en objetos muy concretos que van más allá del proyecto industrial. Bueno, os contaba todo esto como un poco el contexto teórico o el contexto, el marco de cómo llegué yo a tener contacto con la parte más de innovación, pero el caso concreto es que cuando llevábamos ese tiempo trabajando en ello, nos dimos cuenta, una compañera, porque al final todos los proyectos cuando te atraviesan en tu vida es cuando te tocan realmente a la patata, porque una compañera iba a tener una niña que le iba a faltar una mano y nos planteó la pregunta. Ya sabía lo que estábamos haciendo y nos dijo, ¿hay alguna manera de que Paula tenga otra manera de relacionarse con su diversidad, con la que ya va directamente a nacer? Porque si se está haciendo en otras partes del mundo con madera, igual con esta tecnología se le puede dar otro resignificado, no solamente a la autonomía, o sea, no solamente a la tecnología, sino la autonomía personal y cómo nos relacionamos con las prótesis directamente o con las asistencias técnicas personales. Y ahí nos pusimos a darle vuelta y efectivamente ya existía una red internacional que en este caso surgió en Estados Unidos pero que está en el resto del mundo, se llama Enabling the Future y lo que hizo fue básicamente por el contexto concreto de Estados Unidos que no tienes acceso a ningún tipo de recursos sanitarios si no lo pagas, hubo un hombre. Su hija tenía la misma problemática y en vez de solucionar ese pequeño problema, pequeño entre comillas, que tenía su niño, decidió que esa solución también la podía tener acceso el resto del mundo pensando en eso, en otra manera de fabricar y en otra manera de compartir ese conocimiento, lo que hablaba ella de cultura libre. No es más que liberar ese conocimiento y las pautas para llegar a ese, o la metodología o la dinámica, lo que sea, para llegar
a tener ese objeto en concreto, igual que cuando compartimos una canción o simplemente son los permisos a los que te dejan acceder. Pues ese hombre compartió ese archivo que se puede imprimir en 3D y ahora mismo será la mano que más utilizan en todo el mundo. No solo hay que pensar en África o en Estados Unidos o en América Latina, sino aquí en España y en Europa se están haciendo ese tipo de prótesis ya adaptadas a cada persona, evidentemente, porque aunque sea un diseño estándar, se puede adaptar y eso es lo que permite, por una parte, la cultura libre, por otra parte, las nuevas tecnologías de fabricación digital y, por otra parte, la generación de comunidades afectivas y resignificantes en torno a todas esas maneras, a todas esas tecnologías. Pues eso nos pusimos a hacer con la familia de Paula y creamos un grupo de trabajo que no solamente está investigado, sino que además era un grupo afectivo en torno a todas las problemáticas que se va encontrando una familia pues en esa especie de tutorización que tiene el sistema sanitario respecto a las personas con diversidad. Y viendo que era una duda o una intuición o un requerimiento que nos estaba haciendo una familia, que era algo compartido por otra gente. Cuando hablas con otra familia y te dicen, ¿no? Aunque mi hija esté utilizando una prótesis que le da el Estado, también pensamos igual, que quiero que Pablo o otro, o sea, os hablo de los niños que conocemos, tengan otro desarrollo vital. Y ahí es cuando te das cuenta que una solución muy personal, aparte de que lo hayas visto en el resto del mundo, necesita una respuesta que vaya de una solución personal a una solución estandarizada que después pueda ser aterrizada en otras personas. Y de ahí salió el proyecto Autofabricante, que es en el que estamos trabajando y en el que vamos desarrollando poco a poco en una comunidad enorme las diferentes prótesis mioeléctricas, en el caso de todas las que tienen sensores, motores, etcétera, y prótesis mecánicas, que son estas que descubrieron y que desarrollaron en Estados Unidos. Después, a raíz de esa comunidad, que además no es una comunidad solamente de expertos en las cuales evidentemente hay ingenieros, hay electrónicos, hay diseñadores, impresores en 3D, hay un montón de gente que simplemente por tener un mínimo conocimiento, un mínimo ímpetu de colaborar en el proyecto, tienen un proceso de aprendizaje corto y acaban siendo kernel o parte interna de desarrollo. El caso más concreto, una compañera había hecho un pequeño curso en diseño 2D, quería colaborar, pero no tenía como todo el potencial en diseño 3D que es necesario para desarrollar una prótesis, para hacer una adaptación. Pues fue aprendiendo poco a poco con otros compañeros que sí que conocían todo el sistema y ahora ella es una de las Mónica, es una persona central en todo el proceso de diseño. Y este tipo de metodologías o maneras de hacer considero que también es innovador porque no solamente consiste en ir un paso allá en la tecnología, sino un paso más allá en las maneras de aprender y en la manera de construcción del conocimiento. Y en este grupo de trabajo, en el cual han pasado pues unas 60 personas durante este tiempo, y somos un grupo kernel, grupo duro, como yo digo, un núcleo fuerte de unas 15 personas, ahora tenemos capacidad de acoger otras soluciones que nos van planteando otras familias y siempre con la misma metodología. Pues un instrumento para ENAR, que es otro de los proyectos. ENAR, una niña con diversidad que quiere tocar un instrumento musical, hay que adaptarlo para su diversidad en el movimiento, pues toda esa tecnología se está pensando y desarrollando en base a que sea útil para no solo para ENAR, sino para el resto de niños. Y todo bien documentado y bien relatado, evidentemente en redes, para que cualquier persona que quiera replicar no solo el proyecto final, el producto final, sino cuál han sido esa serie de decisiones para que no le... Si erramos, que eso es parte del proceso y es parte del aprendizaje y es también lo que hay que comunicar, es el ADN de todos los proyectos, sea también es lo que también comunicamos. Parte de la investigación tiene que ser eso, del código abierto, no entenderlo solamente como subir un archivo sin preocuparte de nada más allá. Y claro, esto es como algo un poco genuino que se está desarrollando en un espacio un poco especial que por suerte tenemos aquí en Madrid, que se llama Medialab Prado, del Ayuntamiento de Madrid, pero al fin y al cabo no es más que aplicar
lo que estamos haciendo es aplicar la misma metodología de trabajo que se utiliza en Media Lab. O sea, nosotros hemos sido un grupo de trabajo de Media Lab, pero que se puede hacer con... Ahora estamos trabajando sobre cosas corporales, pero que hay decenas de grupos de trabajo que van sobre innovación en áreas de juego, innovación en espacio urbano o por ejemplo en la Wikipedia, que es algo que es muy, muy tótem del concepto de cultura libre, cómo se construye el conocimiento compartido. Y uno de los pasos que estamos intentando dar ahora es cómo llevar estas prácticas de colaboración y de creación de proyectos innovadores desde la ciudadanía, no solamente en el centro de Madrid y en un ámbito metropolitano, sino cómo se hace en un distrito, en un barrio, con problemas que siguen atañendo a nosotros que estamos aquí como ciudadanos. Y que tener en cuenta que hay montones de soluciones que tenemos a nuestros problemas cotidianos que si no las quedamos en casa y las compartimos y se articulan de una manera pues más o menos bien hecha, en el cual se puedan enriquecer esas pequeñas aportaciones que tenemos en nuestras casas, llegan a ser innovación y llegan a mejorar la vida de los entornos más cercanos. ¿No os imagináis en el tema de todas las asistencias técnicas personales la cantidad de innovaciones que hay en cada rinconcito de casa, que si eso estuviera bien articulado no habría tantísimos problemas de accesibilidad como tenemos actualmente? Y ese tipo de maneras de enlazar el conocimiento es lo que hay que, al menos desde mi punto de vista, lo que hay que seguir enlazando y construyendo, y es lo que intentaremos hacer en breve en colaboración, por ejemplo, con Madrid Salud, que es un área del ayuntamiento que está trabajando en promoción y prevención de la salud a un nivel comunitario. O sea, cómo esos conceptos de trabajo experimental y trabajo comunitario se llevan a áreas de prevención y promoción de la salud. Nosotros es un proyecto muy, muy el de autofabricantes, como muy específico en diversidad física y neurodiversidad, pero cómo llevarlo a, pues por ejemplo, a un envejecimiento activo o a temas de prevención de la diabetes o prevención de montones de enfermedades que harán que nuestro entorno sea mucho más saludable, no solamente a nivel personal y físico, sino a nivel comunitario. Y creo que más o menos, no sé si me he pasado del tiempo. Muchas gracias. Yo creo que esto que comentabas, Fran, ¿no? Es importante, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? Que decía cómo al final condiciona la vida de las personas, ¿no? Una niña que nace sin mano o con diferentes diversidades que ya tienen en nuestro sistema actual definido cuál va a ser su hoja de ruta vital. No ya saben, ¿no? Cada cuánto tiempo va a tener que cambiarse determinadas prótesis y sobre todo de qué manera se va a poder comunicar o no con el entorno y de qué manera o no va a ser, ¿no? Soberana en las decisiones y, como digo, en las relaciones y en la comunicación con el entorno, ¿no? Y de qué manera pues eso se puede, ¿no? Trabajar, y me parece que es un proyecto muy ejemplarizante sobre ¿no? Cómo al final con mecanismos de 3D, ¿no? Eres capaz de con software libre y colaborativo ir adaptando cómo cada una de las personas quiere comunicarse con el mundo. ¿Me decías? Sí, quería contar. Ya, tengo dos minutos. Es que no he contado como toda la parte trasera de posicionamiento ético-político de por qué decides que tu niña o tu niño tenga una prótesis que el sistema sanitario le ofrece y el sistema ortoprotésico le proporciona. Hay que diferenciar las dos partes. Pero bueno, son un posicionamiento que está basado no solamente en las características técnicas del objeto, sino en realmente cómo es todo el sistema industrial ortoprotésico que hay detrás. Podéis investigar después vosotros en vuestra casa. Pero, por ejemplo, la innovación sale cuando plantas esa manera de pensar, todo lo que os estaba contando antes, a una familia en el proceso inicial de conceptualización de una prótesis, y al final uno de los proyectos que ha salido es el proyecto de SuperGiz. Luego, bueno, no tengo imágenes, pero lo podéis buscar, que consiste en, si tengo la posibilidad de pensar en una mano desde cero, igual a lo mejor lo que necesitamos no es una mano con toda la forma de una mano y con toda la funcionalidad de una mano. A lo mejor hay que pensar en una ayuda muy concreta para una actividad muy concreta del día a día. Primero, porque se entiende que la persona es completamente válida en toda su vida, en todo su desarrollo vital, y segundo, porque
igual solamente necesita esa ayuda concreta. Y ahí salió ese proyecto, que no es más que una especie de guante, al cual se le quitan o ponen diferentes gadgets, que son esas pequeñas, pues para subirse el pantalón, para jugar al tenis o para nadar. Y eso es lo que diseñan los niños, además. No solamente es una cosa que viene de hacer... Todo tiene su... En el equipo hay terapeutas, hay médicos y tal, pero no viene como desde un concepto de mercado de uso de algo. Gracias. Eso es, ¿no? Yo creo que todos conocemos bien la industria farmacéutica, todo lo que hay detrás, ¿no? Realmente en la salud, en la industria farmacéutica, pues aquí en el mundo de la prótesis es un poco exactamente igual, ¿no? Es decir, como decíamos al principio, si realmente la innovación y el desarrollo que estamos haciendo es para el bienestar de las personas o para los intereses de unos pocos. Ahora, Gerardo, pues nos va a contar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? ¿Por qué es necesario o no impulsar la innovación y qué tipo de cosas también podemos hacer desde el nivel municipal? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo comienzo por la parte de terapia, ¿no? Y de autoconfesión. O sea, ¿por qué a mí me parece importante un taller de este tipo, ¿no? ¿Y cómo llego yo hasta aquí? Yo soy profesor de Derecho Constitucional de formación, soy primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, gobernamos con 11 concejales de 41 y por lo tanto tenemos que hacer múltiples tareas simultáneas, ¿no? Domador de tigre, payaso, tragasables, saltar sin red, etcétera, etcétera. Y en una de estas cosas, pues me cae a mí un área, que es la que llevo ahora, que es el área económica, y que además no es solamente el área económica, sino que es el área de innovación y de ciudad digital. Me cae a mí como máximo responsable, siendo yo un analfabeto digital absoluto. Es decir, mi hija de 10 años seguramente tiene más competencias tecnológicas de las que puedo tener yo. Pero no soy una excepción en esto. Es decir, yo creo que los gobiernos del cambio, en los ayuntamientos del cambio, tienen un gran déficit en esta materia, ¿no? Es decir, nosotros llegamos a las instituciones, la mayoría de nosotros no viene del mundo de la empresa y buena parte de nuestros concejales y concejalas no vienen del mundo de la innovación tecnológica, por decirlo de alguna manera. No vienen. Vienen solamente en un aspecto concreto, que es el de la participación digital, la participación a través de las nuevas tecnologías. Aquí sí. Porque el 15M, todos los nuevos movimientos sociales se caracterizan por un alto grado de innovación, sobre todo en materia de participación. Y aquí sí, aquí inmediatamente, tanto en Madrid como en Barcelona, comienzan a desarrollarse desde el punto de la participación ciudadana proyectos interesantes, ¿no? Que complementan la participación presencial. Y, por ejemplo, se discuten prioridades en materia de políticas. En Barcelona, el 70% de las políticas que nosotros estamos poniendo en marcha como ayuntamiento, son el producto de un proceso participativo que tiene una dimensión digital muy importante, una iniciativa que se llama Decidim Barcelona, donde participaron más de 40 personas estableciendo cuáles tenían que ser las jerarquías en las políticas públicas del ayuntamiento. Hasta aquí muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, básicamente, hemos sido vistos como un gobierno que llegaba a las instituciones para combatir las desigualdades, para tratar la cuestión social, ¿no? En esto se nos veía como fuertes, pero cuando llegaba la cuestión económica nos preguntaban, bueno, pero ¿qué proyecto económico tenéis? ¿Qué queréis hacer con las empresas? ¿Qué pensáis de la revolución tecnológica? ¿Qué pensáis de los grandes cambios científicos que se están por producir? ¿Qué tenéis para ofrecerle a las startups? ¿Qué tenéis que hacer con los centros de investigación? ¿Qué tenéis para decirle a los físicos, a las químicas, a las matemáticas? ¿Qué pensáis hacer en materia de reindustrialización 4.0? ¿Qué pensáis hacer para desarrollar manufactura digital? Y nosotros nos quedábamos en blanco, no. Peor, digamos, todavía que esto, ¿no? Y nos dábamos cuenta que éramos iniciativas, que aparecíamos como muy innovadoras en un cierto sentido, pero que nos faltaba, yo creo que nos continúa faltando, lo que pasa es que en el ámbito municipal hemos tenido que aprender sí o sí, porque hemos hecho un máster aceleradísimo en todo en estos 3 años, ¿no? Pero es uno de los grandes retos que tienen, digamos, estas nuevas iniciativas políticas que estamos encabezando, ¿no?
yo ahora que soy responsable de esto, cuando pregunto en Barcelona, ¿pero quién se ocupaba aquí de los temas de ciencia? Y aparecía alguien o de Convergencia y Unión o del Partido Socialista. Y cuando yo buscaba por internet, ¿no?, programas en materia científica, tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no?, interesantes, pues en el mejor de los casos me aparecía algún documento del Partido Socialista. Entonces, aquí hay un gran vacío que nosotros tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque nosotros en Barcelona lo que nos decían es, sois, lo que nos decían los poderes fácticos y lo que nos dicen, sois los que habéis venido a parar la economía, sois los que... No, es decir, digamos, si intentaban situarnos, sois estáis a favor del decrecimiento y por lo tanto de parar, queréis parar. Bueno, por nosotros habíamos parado algunas cosas que nos parecían que había que parar, ¿no? El turismo desregulado, etcétera, etcétera. Pero eso nos alejaba mucho de ideas que para mí son fundamentales, como es la idea de innovación, la idea de disputar el futuro, de disputar la modernidad, que hemos venido a las instituciones para mostrar que somos más imaginativas y más imaginativos que los partidos tradicionales, que somos más creativos, que tenemos mayor capacidad para aprovechar el talento de nuestra gente. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos, ¿no?, por delante. Y entonces, cuando comienzas a entender esto, ya ves la realidad de otra manera, ¿no? Y lo primero que dices es, bueno, a ver, a nosotros nos está tocando gobernar en medio de una revolución tecnológica, de una revolución fundamentalmente digital, que lo está cambiando absolutamente todo. Que está cambiando las maneras de producir, que está cambiando las maneras de transportarse, que está cambiando las maneras de consumir, ¿no? Todos los días tú abres un periódico y ves alguna cosa, alguna innovación en materia de robótica que desplaza mano de obra que trabajaba, digamos, en ese ámbito. Vas por la calle y ves un chaval en bicicleta que lleva Deliveroo y sabes que ese chaval se lo contrató a través de una aplicación con un teléfono móvil y que posiblemente se le explota porque no se le paga, porque no tiene contrato. Te cruzas con una científica, ¿no?, que seguramente o posiblemente esté involucrada en temas de salud, en este tipo de innovaciones, ¿no?, de prótesis, etcétera, etcétera, pero te dice que el gobierno del Partido Popular ha recortado en materia de investigación de manera dramática, que las comunidades autónomas han hecho lo mismo, que está pensando en irse como sea de España porque aquí no tiene ninguna... Bueno, y tu visión de las cosas cambia. Y ves que muchos vecinos y vecinas que ven que esta revolución se está produciendo... Tienen miedo. Dice, ¿dónde nos lleva todo esto, ¿no? ¿Dónde nos lleva los móviles? La deshumanización es un posible miedo, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ese impulso está ahí. No es la primera vez en la historia que pasa, ¿no? La gente en el siglo XVIII salía a quemar los telares, ¿no?, a defender los telares y a quemar las nuevas máquinas que se inventaban. El movimiento ludita fue eso, ¿no? Y eso está. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a esto. Y yo creo que esa respuesta no puede estar basada digamos, en el tecnoentusiasmo superficial, ingenuo, de que cualquier artefacto técnico es progreso necesariamente, pero desde luego no puede estar en la tecnofobia, porque esto sería tremendo. Yo ahora, cuando Idoia preguntaba a quienes conocían de aquí, ¿no?, o Carmen lo decía, que es un star, se levantaban las manos. Bueno, esto en parte es una tragedia, creo yo, porque, o sea, donde nosotros tenemos que llegar es a una parte importante de la sociedad que se siente fuera de esta revolución tecnológica y fuera de esta revolución digital, que es imparable, que no tiene vuelta atrás. Aquí no hay las posibilidades de darle a las agujas del reloj en sentido inverso, y por lo tanto es un tema que tenemos que me parece a mí, que afrontar de manera muy clara. Reconociendo de entrada que las tecnologías, en la medida que son artefactos, pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no? Eso lo sabemos. Un cuchillo puede servir para apuñalar a alguien o puede servir para cortar un trozo de pan, untarlo con mantequilla, ¿no?, con mermelada, y comérselo y saborearlo. Y lo mismo puede pasar con la ingeniería química, lo mismo puede pasar con la ingeniería genética, lo mismo puede pasar con la neurociencia, pero... Creo que nosotros estamos obligados por lo que representamos, a dar ese debate y a dar esa discusión. En un sitio como Barcelona no tenemos opción a no hacerlo. ¿Por qué? Porque el propio ecosistema de Barcelona, la tecnología, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las ciencias,
Es impresionante. Yo he descubierto en mi ciudad cosas que yo desconocía que existían en Barcelona. Yo no sabía que en Barcelona y en la Barcelona metropolitana había un instituto de ciencias fotónicas, ¿no?, que trabaja, por ejemplo, con nuevos materiales como el grafé, que están revolucionando también las formas de producir. Yo no sabía que en Barcelona existía un parque de investigación biomédica donde se están haciendo estudios muy avanzados en materia de lucha contra el Alzheimer. Yo no sabía, ¿no?, que en Barcelona funciona el supercomputador, que es, ¿no?, un centro donde hay un supercomputador con una capacidad de cálculo enorme. Y en los tiempos en que vivimos, calcular y poder, digamos, procesar datos de manera compleja y de manera rápida es fundamental para hacer buenas políticas públicas. Nosotros en los ayuntamientos a veces hacemos la política pública así. Y dice, ¿pero por qué? O sea, si hacemos una intervención urbana que tiene una cierta complejidad, ahora tenemos capacidad de procesar datos y de calcularlos para saber y para predecir cuáles pueden ser las posibles consecuencias de si yo actúo de manera A, de manera B o de manera C. Por lo tanto, no está justificado el método de ver por dónde sopla el viento con el dedo cuando eso se puede hacer. Pero para hacer eso, tú tienes que ser consciente de que ese ecosistema existe, ¿no? Y a partir de aquí tienes que actuar. Y una cosa que nosotros hemos intentado hacer como ayuntamiento es trabajar a partir de una idea. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento, todo el mundo hablaba de la ciudad inteligente, de la Smart City. Y la verdad que la Smart City, durante el gobierno de convergencia, durante el gobierno anterior, tenía un poco de venta de humo, ¿no? O sea, tú veías que sí, ciudad inteligente, pero ciudad inteligente era tener sensores y poca cosa más en realidad, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos otro concepto. Y uno de los conceptos que nos pareció atractivo fue el concepto de soberanía tecnológica, ¿no? Bueno, nosotros no somos soberanistas en realidad, ¿no? Porque creemos, somos internacionalistas, somos europeístas. ¿Pero por qué reclamamos soberanía? Bueno, porque sentimos que estamos perdiendo el control público sobre cosas básicas. Y en materia tecnológica lo dijimos, porque yo en materia tecnológica decía, bueno, yo quiero disponer de según qué datos para poder hacer esas buenas políticas públicas. Yo, no, es que esos datos están en manos de Google, no, es que esos datos están en manos de Telefónica, no, es que esos datos... Ah, o sea que yo como ayuntamiento no puedo disponer de esos datos para hacer mis políticas públicas. Pues aquí hay que pensar alguna forma de soberanía tecnológica. Entonces una cosa que decidimos, por ejemplo, es que cuando hacemos contratación pública, pues somos exigentes en materia de datos. Yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, el servicio de telefonía. Una cosa que nosotros llevamos, cuando llegamos al gobierno, lo que he decidido hoy ahora, ¿no? Una innovación emancipadora, no al servicio del capital. Bueno, tú dices, a ver si con la contratación pública podemos conseguir eso. Tú abres contratación pública en materia de telefonía, a ver quién va a llevar la telefonía del Ayuntamiento de Barcelona, y no hay ninguna cooperativa que pueda llevar la telefonía de todo un ayuntamiento como el de Barcelona. Solo la pueden llevar dos grandes empresas, Pepsi Cola o Coca-Cola. Y entonces tú haces ese contrato, ese pliego, esa contratación pública, y en esa contratación pública, cuando se presentan los dos grandes operadores telefónicos, tú lo que sí puedes hacer es decirle, por ejemplo, quien gane este concurso deberá ceder gratuitamente los datos al Ayuntamiento de Barcelona. Parece una cosa de sentido común, pues no se hace. Y efectivamente lo que conseguimos, en nuestro caso, fue que Pepsi-Cola desplazara a Coca-Cola, que venía ganando los contratos durante mucho tiempo, entre otras razones porque se mostró dispuesta a cumplir con este tipo de medidas. Entonces, una cosa que tú descubres es que tú puedes condicionar el mercado privado en materia tecnológica. Y eso es interesante. No es fácil tener o crear de la nada empresas tecnológicas que sean públicas. No es fácil. Además, Montoro no nos deja. Es muy complicado. Pero sí podemos orientar estratégicamente cómo actúa el sector privado. Hay una economista italiana que es Mariana Mazzucato que ha dicho cosas interesantes sobre esto, ¿no? La idea del Estado emprendedor, dice ella. Un Estado que no se preocupa necesariamente por ser el propietario, ¿no?, de todos los medios de producción, etcétera, etcétera, pero que sí lo que hace es ser muy exigente cuando trabaja con algún privado a la hora de pedirle
que haga determinadas cosas que para la administración sí que son estratégicas. Cédame los datos gratuitamente. Si usted quiere trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona, vamos a premiar a las empresas que en lugar de hacer cosas especulativas hagan cosas de reindustrialización, hagan cosas de manufactura digital, produzcan tecnología en materia de salud, ¿no? Dirigidas a personas ¿no? con diversidad funcional, que produzcan tecnologías, ¿no? que puedan trabajar con niños, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que hicimos fue esa. Otra de las cosas que hicimos fue crear una figura, que es la figura del Chief Data Officer, que es como centralizar en el ayuntamiento una figura, crear una unidad que es la que coordina todos los datos del ayuntamiento. ¡Uy, qué revolucionario! Pues sí, no os imagináis cómo. Porque una de las causas de la ineficacia de las políticas públicas es que los datos no están coordinados. Urbanismo no coordina los datos con economía, no coordina los datos con salud, no coordina... Entonces, a veces hay que hacer un proyecto determinado, ¿no? Urbanístico, de intervención, en un parque, en una escuela, y la gente no tiene los datos. El gran drama de nuestras ciudades hoy, o uno de los grandes dramas, es la gentrificación, la expulsión de vecinos como producto de estos procesos de especulación. Pues yo, para combatir eso, es muy importante tener los datos. ¿Quién tiene la propiedad de las fincas? ¿Quiénes son los propietarios? ¿En qué sitio se encuentran? Pues esos son datos. Y por eso cuando se dice que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, es que es verdad. Y quien controla los datos, bueno, controla la política pública. Y por lo tanto esto es una cosa que es muy importante. Entonces nosotros a través de esa figura nueva lo que intentamos hacer es ganar control público sobre los datos, pero no para quedárnoslos nosotros, sino para abrirlos luego otra vez. Porque queremos que esos datos los pueda tener la gente que quiere montar una startup, por ejemplo, y que necesita tener datos también para saber qué tipo de negocio quiere hacer. Y que esos datos no los tenga solamente Amazon, o que no los tenga solamente Google, o que no los tengan... ¿no? Entonces, control público para poder abrir, para generar más transparencia. Y somos la primera ciudad ahora de toda España que ha creado este tipo de unidad. Eso ya existe en Boston, existe en Nueva York, existe en París. Pero ahora hemos sido la primera, pero esto es una cosa que se podría también crear en otras ciudades y que cuando pensemos en gobernar el Estado, ya tenemos que comenzar a pensar en estas cosas. Tenemos que comenzar a pensar en estas cosas, ¿no? En Barcelona, ahora lo estaba notando mientras escuchaba a Carmen, hay 1.300 startups, ¿no? Somos de las ciudades de España, estamos en el número 5, veía, después de Londres, Berlín, París y Dublín. Y casi el 58% de las inversiones van a parar allí, ¿no? Bueno, eso significa también una responsabilidad muy grande. Entonces nosotros lo que hicimos es reorientar, nosotros tenemos una empresa municipal en Barcelona que se llama Barcelona Activa, y reorientar esa empresa para que incorpore los grandes retos de la revolución digital. Entonces por ahora por ejemplo tenemos una incubadora de empresas de alta tecnología. Este tipo de empresas son importantes porque generan una producción con valor agregado normalmente, pagan buenos salarios porque son salarios cualificados. Entonces nosotros acompañamos a estas empresas e intentamos orientar. Nos interesa que hagáis robótica en este sentido, las que hagan robótica en este sentido ¿no? las favoreceremos, las que hagan Internet de las cosas también. Bueno, intentamos orientar, digamos, pero tenemos una incubadora que hace eso. Y después vemos que el gran problema que tenemos es que muchos de los nuevos, nuestros niños, yo tengo mis dos hijos van a crecer, uno tiene 10 y el otro tiene 15, van a crecer en un entorno económico donde van a existir puestos de trabajo que no nos podemos imaginar ahora mismo, pero que van a cambiar radicalmente los puestos de trabajo. Y todos esos puestos de trabajo van a tener una dimensión tecnológica enorme. Entonces, se calcula que en Europa se van a crear unos 750.000 puestos de trabajo, no sé si en un margen de 5 años en un sector determinado. Pues en España no se pueden cubrir el equivalente a esos puestos de trabajo porque no tenemos gente suficientemente formada para hacerlo. Nos faltan ingenieras, nos faltan lo que decíamos físicas, nos faltan químicas, nos faltan matemáticas. Entonces una cosa que nosotros estamos haciendo como ayuntamiento es fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas. Y sobre todo fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas de mujeres. Porque es increíble cómo está sobre representado el papel de la mujer en estos sectores, ¿no?
Las mujeres se gradúan más, hacen más doctorados, incluso en carreras científicas, pero luego lideran el 20% de los grupos de investigación que hay. Pues eso tiene que combatirse desde las instituciones, con premios, visibilizando a las mujeres científicas, ¿no? Generando desde que los niños y las niñas son pequeñitos en las escuelas, rompiendo con esa distribución de papeles y de roles. Y eso la institución lo puede hacer de muchísimas maneras y estamos intentando hacerlo, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es ese. Es decir, hay una parte de control público que podemos tener en materia de innovación y tecnología, y luego hay esta parte de reorientación del mercado privado. Y el mercado privado es muy diferente. Por ejemplo, hay iniciativas como, ¿no?, como las que describía Fran ahora, que son iniciativas que funcionan muchas de ellas con una lógica realmente colaborativa y cooperativa. Hay plataformas digitales que funcionan en este sentido, ¿no? Wifinet, Goteo, Wikipedia quizás es el ejemplo que uno más conoce. Entonces, como ayuntamiento estamos trabajando con estas iniciativas. Y, por ejemplo, si funciona en la ciudad de Barcelona un modelo para compartir coche, ¿no?, que es privado, que donde la relación es entre un cliente y una empresa, pues nosotros estamos impulsando modelos colaborativos, ¿no?, hechos a través de usuarios que se relacionan entre sí, no como empresa y cliente, que son modelos accesibles, que son modelos que no están orientados exclusivamente al beneficio, y acompañamos esos procesos, a veces económicamente, a veces cediendo un espacio, porque a veces una startup lo que necesita es que necesita un sitio para poder trabajar. Necesita un sitio para hacer coworking. Y en Barcelona, donde los alquileres son altísimos, pues está muy bien que venga el ayuntamiento y nos diga, pues os dejamos esto por un tiempo determinado para que podáis comenzar a impulsar ese tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, eso también es más o menos una cosa en la que estamos, digamos, trabajando. Lo más difícil quizá para una organización como Podemos y para lo que representamos todos los ayuntamientos del cambio es cómo relacionarte con las grandes multinacionales que trabajan en este sector. Innovación, ¿no?, emancipatoria, decir, oye, bueno, pero emancipatoria, ¿cómo se hace con SEAT? ¿Cómo se hace con el Congreso Mundial del Móvil? Nosotros cuando llegamos a ellos, ¿el Congreso Mundial del Móvil qué es? ¿Es un monstruo? ¿Queremos el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona o no? No lo conocíamos. Y luego nos dimos cuenta que sí que era importante el Congreso Mundial del Móvil, no por el Congreso, digamos, en sí, sino porque a veces estos grandes eventos multinacionales operan como tractor y permiten que alguna pequeña startup, que alguna pequeña y mediana empresa se ponga en contacto con científicos que no vendrían si no fuera por ese congreso, que nuestros centros de investigación sean visitados por gente que viene de otros sitios. Entonces dijimos, esto no podemos dejarlo en manos de la derecha. Tenemos que mostrar que nosotros defendemos este tipo de congresos tecnológicos y algo, eso sí, les exigimos a este tipo de congresos que dejen un retorno a la ciudad. Entonces nosotros nos sentamos con ellos y decimos, ¿qué tiene pensado hacer el Congreso del Móvil que recibe dinero del Ayuntamiento de Barcelona para combatir la brecha de género en materia digital? ¿Qué programa tenéis para mejorar la participación de mujeres? Bueno, tenemos un programa de 5. Bueno, pues a partir de ahora tiene que ser 8. No, 5.5. Pues no, 7.5. Venga. Y nuestra tarea allí no es, digamos, expropiar el Mobile World Congress, ni pretender que desaparezca, es negociar, y negociar condiciones, hacer crecer todas estas iniciativas cooperativas, los Fab Lab, Wikipedias, Goteos, pero al mismo tiempo negociar con estas grandes iniciativas, ¿no? Eso no es sencillo, pero a mí me parece que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Como decía antes, yo creo que nosotros no podemos dejar de tener un discurso y una práctica en materia de innovación, en materia de ciencia, en materia de tecnología. Y es importante, para que eso pueda pasar, que nuestra gente más humilde pueda disfrutar de los beneficios de esta revolución tecnológica y digital, y no solamente pueda disfrutar de los beneficios de la tecnología estándar que se produce, sino que pueda crear su nueva tecnología. Porque Fran lo decía muy bien, cuando la gente de los barrios tú la haces que trabaje con cosas tecnológicas, pues aparecen soluciones que tú ni te imaginabas. Y para que desaparezca ese miedo y esa reacción de tecnofobia, pues lo que hay que hacer es utilizar los centros cívicos, los ateneos, las bibliotecas, las escuelas, para tener estos grandes debates tecnológicos. Los tenemos que llevar allí.
Y tenemos que hacer que nuestros críos, desde que tienen 5 años, pues hagan robótica, manipulen cosas. El miedo a la tecnología desaparece cuando tienes la posibilidad de manipular y de trabajar y de conocer eso y de experimentar. Y los grandes progresos de la ciencia se producen como consecuencia de la curiosidad. Y tenemos la obligación de ser una fuerza que despierte esa curiosidad en nuestra gente y que implique a nuestra gente en esa revolución digital, en la innovación, en la idea de futuro. Tenemos que disputarla, no podemos regalarla. No acríticamente, como decíamos antes, acríticamente no. Hay que tener discusión crítica, hay buena tecnología y mala tecnología. La bicicleta fue una gran tecnología, una gran invención. Y hay algunos coches que se inventan porque son una regresión tecnológica, porque se podrían hacer cosas mucho más eficaces, más sostenibles, ¿no? Tenemos que dar un debate sobre eso. Tecnología o innovación tecnológica y medio ambiente no deberían estar reñidos. Nosotros queremos hacer la transición energética en Barcelona. Operador energético municipal, todo el mundo está contento. ¿Pero quién diseña eso? Pues harán falta ingenieros, harán falta ingenieras, harán falta cooperativas, empresas del tercer sector que quieran colaborar, ¿no? Nosotros tenemos a SEAT, la gran multinacional del coche, allí en Cataluña. Si SEAT, ya acabo, si SEAT marcha mañana, sería una tragedia para mucha gente. ¿Por qué? Porque hay muchos proveedores pequeñitos que trabajan con SEAT, etcétera, etcétera. SEAT es Volkswagen, ¿no? Que hoy salió este debate de alguien que hablaba de Podemos del exterior de Alemania. Es Volkswagen. Una cosa que Volkswagen ha hecho bien es que ha formado a los trabajadores y trabajadoras para esta revolución digital. Los ha preparado. Claro, eso desde la administración también tenemos que hacerlo. Formación profesional. No podemos dejar a la gente en el camino. Oye, tú eres un analfabeto digital, pues estás excluido, fuera. Pues no, tenemos que conseguir la manera de acompañar ese tipo de procesos. Entonces, cuando trabajamos con SEAT, bueno, pues intentamos reforzar esa parte. SEAT quiere vender coches. Quiere vender coches individuales. Nosotros no. Entonces le decimos a SEAT, pero a nosotros nos interesa coche compartido. Bueno, pero coche compartido, mientras Volkswagen no lo tome como prioridad, está difícil. ¿Pero y qué? ¿Una flotilla de cuánto estáis dispuestos a hacer? Pues lo mismo, de 5. ¿Pero vosotros creéis que Barcelona salga a decir que esos coches tienen la marca de la ciudad? Pues no pueden ser 5. Tienen que ser 10, tienen que ser 15, tienen que ser 20. ¿No? Y también entonces orientamos la economía en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que estas son algunas de las reflexiones que a mí me suscita. Yo cuando vi que de todas las ponencias que había en estas jornadas de En Marcha del 2019, la que no teníamos todos los casilleros llenos con los ponentes era esta, en parte me asusté, porque es que no puede ser, esta es muy importante. Esta sala tendría que estar llena, repleta, porque estos temas que han planteado Carmen y que han planteado Fran son temas absolutamente fundamentales. Por lo tanto, no los regalemos. Y cuando digamos sí se puede también tiene que ser en innovación, en ciencia y en tecnología. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Creo que una reflexión muy importante, ¿no? La parte también de los datos, de la nueva figura del Chief Data Officer, que es uno de los, ¿no?, de las figuras que más ha crecido en el mundo empresarial. Todas las empresas han dado cuenta, ¿no?, de la importancia de los datos y de gestionarlo de una manera unificada. Y añadiría lo que has dicho también, que creo que es importante ligarlo a las políticas de retorno, ¿no? Porque ahora mismo en nuestro país tenemos más de 2 millones de personas que han salido de nuestro país y que son probablemente pues de la gente más formada, joven y de mucho talento que está ahora trabajando fuera, ¿no? ¿Y qué hacemos dentro de esas políticas de retorno en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas para atraer, ¿no?, para volver a traer ese talento y ponerlo a funcionar en un cambio de modelo productivo? Si os parece ahora, tenemos 20 minutitos, que yo creo que es lo interesante. Vamos abriendo preguntas, vamos cogiendo de 3 en 3 para que os vayan contestando los ponentes. Paco tiene el micrófono, vais levantando la mano. 2 y 3. Vamos cogiendo. ¿Al ponente que te refieres? ¿Vale? Sí. Buenas tardes. Lo primero para Carmen, 2 preguntitas. Has hablado sobre la ENISA. ¿Es la empresa pública de innovación? ¿O te he entendido yo mal? ENISA. ENISA.
y es... Vamos cogiendo las preguntas, Diego, y va contestando a la vez y así. Ah, vale. Vale, esa era la primera. Vale. Y la segunda es, luego has hablado sobre una especie de acciones que hacen que los trabajadores también participen del riesgo de una empresa y no me he enterado muy bien del nombre. ¿Era algo como stockholder? Vale, genial. Eso por un lado. Y luego por otro, quería hacer una reflexión muy rápida a raíz de lo que ha dicho Gerardo, que sí que quiero compartir con todos, porque a mí al empezar este curso en septiembre me leí un libro que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, de un autor de Corea La Mara, de Corea del Sur, e iba a raíz de lo que ha dicho, en línea con lo que está diciendo Gerardo, y esto ya es un poco eso, reflexión que quería compartir con todos. Dos cosas muy importantes que creo que nos afectan directamente. Me parece muy importante que desde las instituciones públicas, y creo que por eso estamos aquí, se nos forme en dos cosas. La primera, y nombro a Gerardo porque él es profesor en Derecho, y la segunda en tema tecnológico. Y creo que, desgraciadamente, el panorama que tenemos en cuanto a tecnología en este país no es fruto de la irresponsabilidad, sino creo que estamos ante un plan perfectamente pensado. Cuando hablamos de la figura de Business Angels o el hecho de que tengas que preguntar qué es una startup, no me extraña en este país en el que vivimos, en el que, como acabáis de mencionar, tenemos 2 millones de personas muy válidas que están fuera. Y a mí eso me destruye. Esta mañana está en la Comisión de Juventud y hemos estado hablando sobre un tema, o sea, sobre una multitud de temas que se hacen transversales. Y yo creo que tenemos el país que tenemos, que está muy mal para mucha gente, pero muy bien para mucha otra. Cuando tenemos proyectos tecnológicos que quieren dar lugar a un producto nuevo, innovador, si vemos la gente que actualmente vive bien en este país, no lo necesitan para nada. Y les puede parecer estupendamente bien que 300 chavales, como mi caso, que me estoy formando para ser ingeniero, como mi caso también, acabemos currando de riders en Deliveroo. Porque es que yo intereso más al sistema montado en una bici que diseñando en 3D una prótesis que luego no voy a rentabilizar. Entonces, yo creo que ante eso, la formación por parte de las instituciones públicas es muy importante. Y vuelvo además a que en este país, si no lo hacemos nosotras y desde las instituciones públicas, podemos acabar, como en lo que estoy trabajando a día de hoy, en programas de FPs, por ejemplo, privadas, con unos contenidos interesantísimos que te vendan a un precio elevadísimo para que la institución que los da se quede un pastón y luego tú la formación que recibes, en fin, no voy a entrar porque desvelo secretos, ¿vale? Entonces, ante eso, yo creo que tenemos que hacer algo. Y ahora, una nota de positividad que quiero aportar, y con esto termino, es que, como mencionaba en ese libro de 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, una cosa también que me ha parecido vital, que habéis mencionado todas, es el tema de los datos. Y lamento profundamente ahora, que me leí el libro en septiembre, no acordarme exactamente de dónde sacaba el dato este profesor, de que decía que la innovación realmente se produce a nivel mundial mucho más en los países que menos medios tienen. Tú miras las empresas innovadoras en Estados Unidos y son 4. Te vas al sudeste asiático de gente súper pobre y hay un montón. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la innovación en ese caso es coger un carrito y ponerse a vender por la calle, ¿no? Entonces yo creo, como decía, que estamos en un momento en este país que nos han llevado a un punto pésimo y que por tanto es el momento ideal para que abordemos esta parte de la innovación que estamos hablando. Gracias. Por favor, ser breves, porque si no, no vamos a... visto que había varias palabras, la segunda era aquí y luego por ahí. Vale. Hola. Yo estoy en Alemania y trabajo en Suiza. Trabajé en Wolfsburg, en Volkswagen, en el centro de excelencia. Y ahora estoy en una farmacéutica, una de las más grandes del mundo, y estamos haciendo el tema de las enfermedades y tal sobre datos con la ayuda de Google. Bueno, unas barbaridades estamos haciendo ahí ahora. O sea, machine learning, deep learning, big data, pero a escala, ¿eh? La soberanía es fundamental. Necesitamos eso como el comer, como el respirar. Si no tenemos soberanía, nos van a arrasar. Lo que está viniendo es increíble. Y estoy trabajando en esas cosas. Tenemos que tener nuestro control, no solamente de los datos, sino también de la tecnología. Tenemos que tener nuestros propios data centers municipales. E incluso con tecnología que no sea ni norteamericana, que no nos la puedan cerrar. Yo llevo peleando eso desde Volkswagen, diciéndoles que tenemos que tener nuestros propios sistemas europeos, pero es que yo digo que incluso ya tendrían que ser hasta municipales. Necesitamos realmente esto, porque dentro de unos años no se va a encontrar trabajo para la mayoría de la gente. Yo igual sí, porque seguramente estaré todavía con esos rollos, pero es que hay mucha gente que no. ¿Y cómo les damos de comer? El ayuntamiento, esa es la revolución 4.5. El ayuntamiento
tiene que disponer de toda la capacidad de generar riqueza. Y es cuando la tecnología es municipal, es del pueblo, de la mayoría social, y se reparte, y no va en manos de unos cuatro pringados. ¿No? Que Rivera te dice una startup. O sea, yo, montarme un WhatsApp, ¿cuánta gente montaron un WhatsApp? Eran 50 tíos o 25 tíos. ¿Eso es repartir riqueza? Eso no es repartir nada. Vamos muy mal si vamos por ahí. Por eso, la experiencia de Barcelona es genial. Y de verdad, enhorabuena. Y voy a intentar ayudaros en lo que pueda. Estaban allí. A ver, cogemos esta tercera palabra, contestáis y cojo otro bloque de tres, ¿vale? Sí, para el teniente alcalde de la ciudad de Barcelona, se va a constituir como empresa distribuidora de electricidad. Quiero poner el acento en que España es un país que tiene 3.500 horas de sol al año, y es un país puntero en diseño, investigación y desarrollo de placas solares que están basadas en silicio. El suelo que estamos pisando son silicatos, las paredes y los cristales son sílice y... Sin embargo, algo ha pasado que todo esto se ha frenado. Y la energía tiene que ver con el medio ambiente. Estamos comprando petróleo, estamos comprando gas, estamos contaminando. Si España diseñara con su propia tecnología, no dependiente ni de los Estados Unidos ni de los chinos, si cualquiera de nosotros queremos comprar una placa solar, Made in China, Made in USA. España era puntera y de golpe y porrazo hace unos años. Ahí lo dejo. Hola, soy Joaquín de Málaga. Quería comentar dos cosas. Me gustaría ver, si no lo hay, porque hace ya muchos años que Barcelona y todos los ayuntamientos de España deberían haberse convertido en operadores de redes de telefonía disponible al público, en este caso intramunicipal, con telecomunicaciones de banda ancha y comprar internet al por mayor y el minutaje al por mayor. Y supongo que no se habrá hecho. Eso es simple, fácil, barato y lo hace un mono con un palillo. Otro tema, quería pararlo a este, es que supongo que si no se ha hecho, debería hacerse algún día de esto, un despliegue masivo de fibra óptica municipal en todo el casco urbano y más allá. Y el tercer punto, en este aspecto de las telecomunicaciones, de esta primera intervención, sería en qué medida os estáis preparando para el Internet de las cosas, que no es solo controlar esta bombilla, es controlar la bombilla de aquella farola, entre otras mil cosas, y que eso está ya ahí. No sé si lo tenéis, no lo tenéis, lo estáis pensando, o está ya todo funcionando perfectamente. En cuanto a los otros aspectos más virtuales, Me ha venido un flash transversal en el que yo cojo una caja y yo meto la tecnología blockchain, meto la tecnología DAO, meto la aplicación banco de tiempo, la aplicación moneda local y añado un suplemento de pasarelas de una zona a otra, más una dinámica de crear zonas nuevas, gestionar zonas implantadas, y crear las pasarelas entre tiempo y moneda y zonas y entre las distintas zonas. Gracias. Vale, lo primero, sobre lo que me has preguntado, ENISA es un organismo público que da préstamos con unas condiciones ventajosas, pero tienes que aplicar y tienes que demostrar que es viable, que es un negocio viable y tal, y entonces es un préstamo con unas condiciones especiales. Entonces, en el papel que hemos distribuido tiene que estar. Y luego lo de las stock options es opciones a participaciones de la empresa. Entonces, es una cosa que es un mecanismo bastante habitual para las startups y que en España no funciona porque, como decía antes, te cuesta dinero. Entonces, es una cosa que estamos pidiendo que se arregle. ¿Vale? Luego... si puedo responder a algunas de las cosas que se han dicho. Una cosa que me gustaría comentar es sobre la soberanía tecnológica,
porque justo en las jornadas que tuvisteis en el Congreso hubo también una charla sobre soberanía tecnológica, pero en realidad se habló de política industrial y no sobre soberanía tecnológica. Y por lo que está comentando Gerardo, me da la sensación de que el término se está resignificando, porque el concepto de soberanía tecnológica es un movimiento ciudadano, de empoderamiento ciudadano, que va en la línea del software libre y el hardware libre. O sea, tiene más que ver con lo que está contando Fran de los ciudadanos empoderándose de su propia, de la tecnología que están usando y decir, yo decido mi tecnología, o sea, más que el nuevo concepto que se está creando ahora de soberanía tecnológica de fijado un territorio, de que los territorios sean soberanos, que es interesante, pero son dos conceptos distintos. Entonces, quería aclarar porque, aunque me parece que ese concepto es muy interesante y yo creo que va acompañado, en realidad toda la historia previa de soberanía tecnológica que se empezó a acuñar en el 15M, de hecho, va de eso y os aconsejo también que miréis un poco porque es un concepto muy interesante. Y otra cosa que se me había olvidado comentar antes sobre lo de las pymes, es que me has dado tú más cosas de hablar que el... ¿Sabéis que las pymes en España son las que crean más empleo? Vale. Pues las pymes, vamos a sacar un estudio que hemos hecho. Las pymes en España crean de media 2 empleos al año. Las startups, las que funcionan, las que salen bien, creamos 7 empleos y empleos de calidad. Quería comentarlo, es que se me había olvidado decirlo. Gracias, Carmen. Sí, no, bueno, lo que decía Carmen ahora de la soberanía tecnológica, yo creo que se ha ido ampliando el concepto, ¿no? Porque hemos visto que es útil para muchas otras cosas. Que nosotros originariamente lo que venía del movimiento ciudadano efectivamente tiene que ver con la soberanía tecnológica vinculada, ¿no?, al programario libre, sí, pero como que no teníamos discurso desde el punto de vista económico y empresarial, también aquí dijimos, soberanía tecnológica también es útil para esto, ¿no? O sea, también aquí tenemos que ser capaces de desarrollar algún tipo de discurso. Desde los ayuntamientos hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Yo, y me parecía que estaba muy bien la idea de que aquí el derecho es fundamental. El derecho es fundamental porque, por ejemplo, en materia de internet, en materia de velocidad de conexión, hay cosas que no dependen de los ayuntamientos. Nosotros nos ha pasado de querer explotar al máximo las grietas del sistema legal, lo hemos hecho, pero en un momento dado esto es estatal, en un momento dado esto es la Unión Europea, lo cual nos confirma que hay que trabajar en varios ámbitos al mismo tiempo. Cubrir de fibra óptica Barcelona no depende del ayuntamiento exclusivamente, necesitas muchas otras alianzas. Y después también hay una realidad, ¿no? Una, que nosotros gobernamos con 11 concejales de 41, hace falta mucha fuerza política para ganar soberanía tecnológica, porque estamos enfrentándonos a grandes gigantes. ¿Quiénes están dando esa disputa que tú mencionabas con Estados Unidos? Pues China, Rusia, Brasil en su momento. En Brasil ahora, cuando cayó Lula, lo primero que hicieron fue deshacer todo lo que se había avanzado en materia de soberanía tecnológica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes. Lo que sí tenemos la obligación de hacer es cada espacio que podamos ganar, pues hay que ganarlo. En Barcelona es una vergüenza. En 3 años nosotros no hicimos nada por reforzar la FP que dependía de nosotros como ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que eso cada vez está yendo más a manos privadas y que no se está haciendo formación profesional pública. No se está haciendo. Pues esto es una vergüenza de la que no éramos conscientes. Yo me di cuenta de esa vergüenza hace 2 meses, ¿no? Pero estoy de acuerdo que aquí tenemos que autoformarnos en esto y tener clarísimo que es una prioridad estratégica. Bueno, creo que a nadie le cabe duda que nuestro futuro como país es la I+D+I o acabar todos de camareros y estas profesiones dignas, pero vamos, que quizá que estemos llamados a otras empresas. Entonces, la pregunta concreta es, la I+D+I en el aspecto tecnológico, en el aspecto digital, perdón, no tecnológico, digital, hace 20 años era la panacea, era sembrar y recoger, pero hoy, como ocurre en muchas cuestiones de la vida, hay muchas cosas que ya están inventadas y están registradas y están patentadas y están explotadas y ha ocurrido, por lo menos allá de donde procedo yo, de Galicia,
que algunas aplicaciones, algunos servicios han nacido merced y gracias a subvenciones estatales, municipales, autonómicas, etcétera, pero la propiedad intelectual de esas patentes no era del ayuntamiento, ni del Estado, ni del otro, sino del que la había registrado en ese momento a su nombre en las respectivas categorías estatal, europea, global. Es decir, esa política de gestión de derechos de la propiedad intelectual, ¿cómo se está gestionando actualmente? Y para finalizar, compañero de Barcelona, hablando de magnitudes económicas concretas, magnitudes, números, cifras, entendamos, ¿puedes darnos una orientación qué cantidad el Ayuntamiento de Barcelona destina en concreto a la innovación digital? Y si nos puedes poner algún ejemplo, bueno, pues breve, que no será, no puede ser. Algún ejemplo breve, bueno, pues este proyecto le adjudicamos pues 1 millón de euros o 10.000 euros. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería, no sé, plantear aquí un tema que creo que todo lo de esto que se está hablando esta tarde son casos particulares de algo que para mí es el gran problema. Y es que yo creo que es imparable, y es que la tecnología, los avances tecnológicos, a lo que nos llevan inexorablemente, es a un cambio de modelo, de paradigma social, es decir, una nueva revolución. Estamos al pie, si no ya metidos de cabeza, en una revolución total que para mí es el fin del trabajo como, digamos que, base de la economía. Hasta ahora, toda esta parte de la humanidad hemos tenido, sobre todo los últimos 200 años, 100 años, la economía está basada en el trabajo. Es decir, todos necesitamos trabajar para vivir y vivimos de nuestro trabajo. Y sobre todo la izquierda ha sido muy beligerante en esto de que del trabajador, de nosotros somos la igualdad, derechos siempre basado en el trabajo, etc. ¿Y acaso no nos estamos dando cuenta de que hemos llegado a un nivel tecnológico en el que la humanidad no necesita trabajar para vivir? Y además eso es bueno, es buenísimo. O sea, llevamos miles de años trabajando para vivir. ¿El ser humano necesita trabajar para vivir? Siempre nos han dicho, el trabajo dignifica. Sí, el trabajo dignifica, pero no el trabajo, la esclavitud dignifica, porque el trabajo nos está llevando a la esclavitud. Entonces, ¿la tecnología cómo la estamos usando? ¿La estamos usando para beneficiar al ser humano? O sea, ¿en beneficio de todos o se está revolviendo contra nosotros y la están usando unos cuantos para esclavizarnos? Quiero decir, al final, si no ponemos remedio, se está utilizando la tecnología contra nosotros. Entonces, yo creo que no es malo que algo que pueda hacer un robot no lo haga un ser humano. Es decir, si yo no tengo por qué estar cargando sacos de yeso, si lo puede llevar una máquina. Es absurdo. Entonces, yo creo que esto enfoca mucho con cosas que, por ejemplo, Podemos pedimos y otra gente, que es la renta básica universal y otros temas, en los cuales hagan posible un paradigma de cambio total sociopolítico-económico en el cual el trabajo no sea la clave de la economía y la base de la economía y nos libere del trabajo. Esto no quiere decir que no vayamos a trabajar, por supuesto, pero vamos a trabajar de otra manera. Nos vamos a realizar. Los seres humanos somos mucho más productivos trabajando en lo que nos gusta y sin necesitar vivir de ello. O sea, lo que yo creo que debemos de cambiar de mentalidad, sobre todo mucho a la izquierda, es el tema del trabajo como sagrado, como el que dignifica, como que necesitamos trabajar para vivir porque eso nos hace buenos. No, no. El trabajo no nos hace buenos. A mí por lo menos no, ¿eh? Yo prefiero dedicarme a lo que me gusta, que soy mucho más creativo, y no depender de un salario para vivir. No sé si eso es una reflexión que todo el mundo se ha hecho. Yo llevo muchos años haciéndomela y creo que es el fondo, muy el fondo de la cuestión de que se está hablando hoy. No sé qué os parece. Gracias. Por aquí había una palabra, ¿verdad? Hola. Mi pregunta, en realidad no es una pregunta, es más bien una reflexión sobre cosas que han salido. Y es para Carmen y Gerardo. Tiene que ver con la segunda acepción que has hablado de la soberanía tecnológica. Al final, yo creo que lo que va a estar más en
discusión va a ser quién es el dueño de esos datos, si es la empresa que los ha minado o es la persona que los ha generado o es la, la institución política en la que todos hemos puesto nuestra, nuestra confianza. Sobre la confianza en la institución política habría mucho que hablar, pero bueno, digamos que la parte importante ahora que sí podemos intentar dirimir sería la parte de si es el usuario que genera los datos o la empresa. Y quería juntar un par de cosas que se han estado diciendo. Cuando vosotros intentáis condicionar a través de la contratación pública que la empresa haga algo que la empresa no quiere hacer, yo creo que deberíamos, mirando hacia el futuro, no en lo que tenemos ahora, que ya sabemos lo que es, y tú lo estás sufriendo todos los días, pero tratando con las startups, con las empresas que están funcionando, en un, tu pregunta era, ¿cómo tratamos con los grandes, con las grandes empresas? Se trata con las grandes empresas cuando son pequeñas. O sea, vosotros vais a tener muchísimo más que decir en lo que la empresa puede hacer mañana cuando la pilláis en, el, en fase startup. Porque tú puedes ser, a través de los recursos que tú tienes precisamente para la brecha digital, para esto, para lo otro, tú puedes poner esos recursos como business angel. El business angel no, tiene, no hay por qué demonizarlo. Está permitiendo que se creen tecnologías que de otra manera no se hubieran, no, no se hubieran generado. Lo que pasa es que el business angel, tal como está entendido y como viene de Estados Unidos, es, tiene un afán de lucro, que es hasta cierto punto legítimo. Pero lo que tenemos que empezar a pensar desde Podemos es que nosotros tenemos que ser ese posibilitador, ese catalizador de esa tecnología. Nosotros. ¿Pero de qué manera? Poniendo los recursos que son públicos al servicio de una empresa que luego va a generar un lucro, pero que ese lucro tiene que ser público también. Es decir, que tiene que ser social. Que esa tecnología que se va a generar no sea social porque la empresa acepta la en la negociación, tú lo fuerzas. No, 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 sino porque está en su constitución. Porque cuando tú eras una fase, tú estabas en la fase de startup, aceptaste los recursos públicos, los fondos públicos, y nosotros, en vez de cobrar con stock options, lo que estamos es cobrando revirtiendo esa inversión que hemos hecho en ti y en tu tecnología en nuestra sociedad. Era lo que quería. No, no sé si. Bueno, tengo un par de preguntas más, pero vamos. Quería que quedara esa parte de decir: no, 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 es que los grandes son antiguos pequeños. O sea, cuando están en la parte de startup es cuando tú puedes modificar ese futuro que van a tener y modificarlo. Desde un punto de vista social, desde la incepción de la empresa, que para eso le estamos dando unos recursos que son públicos. Tenía también pregunta que has hablado también. Tenemos que ir acabando, ¿eh? No sé si queda. Para Gerardo directamente. Has hablado también de lo del Chief Data Officer y hablabas de que cuando llegaste a Barcelona no había suficiente documentación programática sobre este tema, sobre innovación tecnológica y cómo hacerlo. Yo te quería decir, la forma en que se ha desarrollado este tipo de tecnologías sí existe, hay muchísima gente que está trabajando en eso, solamente que no te la quieren dar a ti, porque parten de una concepción de la tecnología que es anarquista y no se fían del ayuntamiento ni del Estado. Pero nosotros tenemos que convencerlos de que nosotros no vamos a abusar ni de esa tecnología ni de esos datos. Y eso es una labor, bueno, te la dejo a ti, que a ti te ha tocado, ¿sabes? Pero se puede, quiero decir, sí. Vale. Creo que para luego quedan dos palabras más, no sé si dará tiempo, pero contestéis estas tres si queréis. No, un minutito y cerramos, quedan más palabras, decíais, pero si quedan intervenciones, tienen que ser ya, vamos, monográfico. Vale. ¿Hay alguien? Yo voy a ser muy breve y directo para eso, porque aquí me ha entusiasmado Gerardo con su intervención, verdaderamente tengo que reconocerlo, y tengo una pregunta clara. ¿Cómo podemos llevar innovación tecnológica al mundo rural, que no sea la televisión, el WhatsApp o el Facebook? Porque si no, no vamos a evitar que la gente se nos marche del mundo rural. Y es muy importante que si no, se nos va a quedar toda una zona de producción, eso en mano de cuatro
internacionales, cuatro multinacionales. Y es una cosa que no sé cómo vamos a poder llevarle esa innovación al mundo rural. ¿Vale? Gracias. Vale, pues vamos cerrando, si os parece un minutito de reflexión. Sí. Ahora, hace poco leí un discurso sobre esta materia, que os lo recomiendo, que se encuentra fácil en internet, de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Que yo pensé, ¿quién puede haber hecho una reflexión sobre este tema? Y García Linera se habla sobre esto. Y en un momento dado dice, Bolivia es un país que tiene una raíz indígena muy fuerte, pero lo indígena no puede asociarse a pobreza indígena, y ordenadores no tiene que estar reñido. Indígena y tecnología no tiene por qué estar reñido. Habrá que pensar qué tipo de tecnología, qué tipo de ordenadores. En el mundo rural creo que también parte del reto que tenemos es eso, ¿no? Ya existen tecnologías, igual Fran las conoce, no sé, pero ya existen tecnologías en el mundo rural que ayudan a mejorar la producción, a hacerla más sostenible. Que yo creo que hay un argumento de fondo, es que hay buena tecnología que contribuye a la sostenibilidad, ¿no? Porque siempre es una perspectiva ecológica, bueno, ¿con qué material se ha fabricado? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pero no podemos renunciar a eso, porque es muy importante que esos avances tecnológicos y científicos estén al servicio de la sostenibilidad, ¿no? Y en el tema rural yo creo que tenemos aquí retos que son interesantes. Yo cuando aparece un tío como Trump diciendo que la ciencia no existe, que todo es relativo, que los datos... Nosotros tenemos que dedicarnos a eso y tenemos que defenderlo. Y yo he escuchado gente nuestra, muchas veces, y cosas que se enseñan en las universidades, a mi juicio también de manera deliberada, en un cierto pensamiento posmoderno, que la ciencia no existe, que los datos dan igual, que es igual una cosa o la otra. Pues no podemos aceptar eso. No podemos repetir este tipo de cosas, que la ciencia es un producto occidental. La ciencia es un producto occidental, ¿no? La matemática, cuando detrás de eso están los aztecas, los chinos, ha sido una conquista de la humanidad. Y es una cosa que le tenemos que dar, a mi juicio, mucha, mucha centralidad y hacer todo lo posible para que la gente con talento que marcha, no es malo a veces que la gente con talento marche. ¿Por qué? Pues una persona que quiere dedicarse a física de partículas, pues quiere ir al CERN en Ginebra, ¿no? Y por lo tanto considera que ese es el espacio donde se realiza. Y no deberíamos ver como una pérdida que se vaya. Lo que tenemos que hacer es que haya incentivos para que puedan volver. Nosotros ahora en Barcelona, en las promociones de vivienda que sacamos, una cosa que estamos haciendo es que hay viviendas para colectivos en situación de vulnerabilidad, pero estamos reservando en los parques de vivienda para científicos y científicas que hayan hecho trabajos de postdoctorado. O sea, lanzarles un mensaje de en la ciudad tenéis un sitio y cuando vengáis vais a poder venir con vuestros hijos y el tema de la vivienda no va a ser un problema durante un tiempo. Bueno, yo creo que esto también tenemos que hacerlo lanzando ese tipo de mensajes. Y finalmente... lo de las palancas estatales es muy importante. Nosotros estamos ahora haciendo premios en materia de ciencia. Un ayuntamiento no tiene una palanca financiera lo suficientemente fuerte como para financiar la ciencia, la buena tecnología, etcétera, etcétera. Por eso es importante también, me imagino, ganar en otras escalas estatales. Y sobre el tema este de las startups, una duda que tengo ahora salido a Marchado Carmen, el problema es que muchas startups lo que quieren es que algún grande les compre su patente. No se plantean esto que estás planteando tú. Y por eso algunos países como China lo que hacen es comprar ellos las patentes para que el conocimiento generado y pagado por todos se quede allí. Porque mi drama en Barcelona es que yo tengo una incubadora de empresas de alta tecnología, que ¿quiénes están en esa incubadora? Son chavales y chavalas que salen de la Politécnica de Cataluña, universidad pública, pagada con dineros públicos, que se fueron a trabajar a la NASA o que se fueron a trabajar a centros de excelencia europeos, y que llega un punto que dice, pues queremos ganarnos las vidas con una empresa. Y vuelven a Barcelona Activa, que también es pagada con dinero público, montan una startup, pero lo que acaben inventando allí puede comprarlo una gran empresa multinacional norteamericana y perdemos todo eso. Y eso es parte de la tragedia que nosotros sentimos que tenemos. Y habría que buscar algún mecanismo como el que tú planteas, pero yo creo que no es tan sencillo hacerlo desde un ayuntamiento. Sé que China lo hace, por ejemplo, ¿no? Y esto habría que pensar qué tipo de incentivos generamos para que ese conocimiento que se genera colectivamente y con una fuerte inversión pública no quede finalmente en manos privadas y no genere ningún tipo de... Mientras eso no se pueda hacer, lo mínimo es condicionar a los privados a exigirles un retorno social, exigirles un retorno ambiental, exigirles... ¿no?
Muchísimas gracias. ¿Querías un minutito? Nada. O sea, tener, solamente remarcar la capacidad y creernos que somos capaces de innovar y pensar en las instituciones como algo que tiene que facilitar ese aflorecimiento de muchas ideas y mucha innovación que hay entre montones de ciudadanos, que cuando estamos en común surgen las ideas. Después ya estará el ecosistema, que también puede ser apoyado por la parte pública y regulado por la parte pública, que haga que eso tenga repercusión empresarial y beneficio económico. Pero hay una parte de mejora de nuestros entornos que se puede hacer desde la parte pública si está bien, bien engarzada. Bueno, había algunas cosas así como lo que hablaba Gerardo hace un momento. Ejemplo muy tonto y sencillo, un acuerdo que hemos firmado con la Politécnica de alumnos que están en prácticas con nosotros y haciendo trabajo de investigación, todo lo que produzcan tiene que ser en código abierto. Ahí no hay dinero de por medio. Pero es una pequeña cláusula que la universidad, como nunca lo ha hecho, nunca se lo ha planteado. Pues ese tipo de tonterías que pueden parecer son muy importantes cuando estamos trabajando con dinero público, básicamente. Vale, bueno, como solo tengo un minuto, pues voy a responder a algo que me parece más interesante, que es lo que has dicho tú. A ver, es un debate que sale una y otra vez y todos somos conscientes de este tema, pero es mucho más profundo de lo que podemos hablar aquí. O sea, necesitamos repensarnos como sociedad y necesitamos cambiar esa idea de que nuestra identidad está ligada a un trabajo asalariado. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos pensar, por ejemplo, que el trabajo que está haciendo gente como Fran, que a lo mejor tiene un montón de voluntarios contribuyendo a hacer las prótesis, es un trabajo súper valioso y da igual si está ligado a un salario o no. Que la gente que se dedica a cuidar a los demás, aunque no esté reconocido por un salario, es valioso. Y que cada uno, o sea, no necesitamos producir más, no necesitamos formar parte de una máquina cuyo objetivo único es hacer dinero, sino que tenemos que darnos permiso para pensar a qué queremos dedicarnos y ver cómo podemos contribuir más a la sociedad. Pero eso, para empezar, tenemos que empezar a confiar en los seres humanos y no pensar que si no tenemos el palo encima no vamos a querer contribuir, porque la mayoría de los seres humanos lo que más necesitamos es sentirnos útiles. Yo estoy trabajando como... Yo estoy como coordinador del proyecto autofabricante dentro de Medialab Prado. Coordino todo el proyecto autofabricante. Por una parte, Medialab Prado, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, y por otra parte, una fundación, que conseguimos la financiación de ahí. Bueno, ya varias cosas. Vamos cerrando. La verdad que muchísimas gracias. Yo creo que este tema da para mucho. Me quedo con, ¿no?, con pinceladas sobre la importancia de la gestión de los datos, que es uno de los grandes retos. Me quedo con la necesidad de la inversión pública, ¿no?, a la innovación y al desarrollo tan necesaria, de las políticas de retorno para todo el talento que tenemos en este país, en acabar con la tecnofobia, como tú decías, y que sea un espacio dentro de Podemos en donde nos pongamos, pues, desde ya, ¿no?, desde ya a trabajar y a trabajar en cada uno de los territorios. Tenéis, se os ha repartido un documento que son unas guías que ha trabajado la asociación de startups, que son también requerimientos que llevamos en su momento al Congreso, y creo que son medidas también que se pueden ir trasladando a cada uno de vuestros municipios y empezar a trabajar también, pues, con asociaciones que hay en cada uno de los municipios. Como tenemos el contacto de todas y de todos, os mandaremos por correo, ¿vale?, esta información y también distintos contactos en los territorios y en los municipios. Y nada, y cierro diciendo una frase que a mí me gustaba mucho, que es la creatividad, ¿no?, que es la hermana de la innovación, no es más que poner las diferentes inteligencias a jugar. Así que nos toca ponernos a jugar y en marcha en 2019. Y muchísimas gracias por venir hoy aquí y compartir este espacio.